Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su pequeño y humilde canal Llamados a la Santidad. Acompáñenme, vamos a conocer manitas pintando arcoíris. Hola, Candy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Bienvenidos. Qué bueno, muchas gracias. Saludos a todos. Bienvenidos al canal Llamados a la Santidad. ¿Dónde estamos, Candy? Estamos en Manitas Pintando Arcoíris. Aquí es una asociación donde ayudamos a niños con cáncer y enfermedades catastróficas. Ok. ¿Dónde estamos ubicados, Candy? Estamos en Jardín de Babilonia, 3705, Colonia Jardín de las Mitras. Jardín de las Mitras, mira. Bueno, pues aquí recibimos a los papás de los niños que están internados en la clínica 25 o en el universitario. Ellos aquí vienen a bañarse, a descansar, a comer, a merendar, a desayunar, todo sin ningún costo. Si ellos ocupan hospedaje, aquí también se les da, de igual manera. Todos los familiares de la clínica 25, ¿y ustedes van por ellos o allá hay un flyer? ¿Cómo? Allá hay un flyer, también Trabajo Social a veces lo refieren, o entre las mismas mamás se corren la voz. Ah, qué bueno. ¿Y al día de hoy o cómo, cuánto tiempo tienen que estar o cómo lo manejas tú? Bueno, depende de la necesidad, es la ayuda. Hay gente que viene nada más a comer, a bañarse ese ratito y se va. Hay gente que tiene a sus familiares hospedados una semana, hasta 6 meses, un año. Aquí pues viven con nosotros prácticamente. Y hay gente que pues nada más viene a comer un poquito y se retira porque vinieron a diagnóstico y se regresan a su ciudad. Entonces, pero depende de la necesidad, es como se le ayuda. Muy bien. Los niños, las necesidades, ¿son de otros estados o son solamente locales? El 80% son de otros estados, vienen de Tamaulipas, de Coahuila, de Zacatecas. Ya depende de la necesidad de cada quien. Y vienen acá porque aquí está el hospital tercer nivel. Y en sus localidades pues nada más llegan a segundo nivel. Okay, las necesidades son las básicas. Se ocupan toallitas húmedas, pañales, Pediasure, sueros pediátricos, sueros orales, papel sanitario, jabón, todo lo de higiene personal. Nosotros lo ocupamos porque día a día se les entrega a ellos para que puedan tener una estancia confortable en el hospital. Y asimismo, si tienen alguna necesidad de alguna quimioterapia o algún medicamento que esté en desabasto o no lo tenga el instituto, nosotros se lo otorgamos sin ningún costo. Ok, muy bien, Candy. El tema de la palabra mágica, el recurso, aquí es una asociación civil, por lo tanto el apoyo es de la gente, externa. ¿Y cómo lo estás recibiendo? ¿Cómo lo canalizas tú? Bueno, nosotros subimos todas nuestras redes sociales. Si hay alguna necesidad en específico de un guerrero, subimos foto, la necesidad, los padrinos, se reportan, se cierra el caso, se entrega la evidencia de que se le entregó y listo. Y hay padrinos que nos pueden apoyar, no sé, cierta cantidad al mes, y con eso pues le damos un poquito de recurso para pagar la renta, para pagar servicios, para pagar algún tipo de necesidad que hay aquí en la casa, algún alimento, etc. Ok, ¿hace cuánto tú empezaste esta causa? Yo empecé, sí, yo lo fundé. Yo soy la fundadora y la directora de Manitas Pintando Arcoíris. No me digas. Lo empezamos hace 5 años y aquí seguimos. Ahorita ya, gracias a Dios, vamos a abrir el segundo hogar. Tenemos un taller de trenzas, de pelucas oncológicas. Tenemos un camión donde salimos a recolectar cabello. Y tenemos un remolque con el cual nuestro sueño es entregar comida fuera de ciertos hospitales o ciertas colonias. Más sin embargo, pues nos falta un recurso muy importante, que es una camioneta para poderlo mover. Ok. ¿Tienes el remolque entonces? Tengo un remolque, pero no tengo con qué moverlo. Ok. ¿Y estudiaste algo para esto o cuál es tu motivación? Bueno, yo soy de profesión y de vocación. Yo soy enfermera, soy licenciada en enfermería. Okay. Ahorita estoy estudiando un diplomado en cuidados paliativos oncológicos y pues me sigo preparando para estar un poco más desarrollada y preparada para nuestros pequeños. Ok, ¿y todo es por medio de algún depósito o en especie también ocupas? Puede ser en especie, ropa, zapatos, juguetes, todo en buen estado. La verdad que den algo que todavía a ustedes les sirva. No nos es, recibimos cosas en especie, comida, recibimos insumos médicos, insumos de primera necesidad y también apoyo económico. Muy bien. Bueno, entonces, como les digo, vamos a pasar el contacto de ella, el correo y las cuentas. ¿Es así? Así okay. Es. Nosotros también deducimos impuestos, por si les interesa, nos pueden mandar un mensajito y con todo gusto les podemos llegar a una facturita. Bueno, yo. Muchas gracias, Candy, que nos das la... Pásenla, bienvenido. El recorrido. Bienvenido.
Hola. Esta es Hola. La sala, la estancia. Aquí, pues, como puedes ver, aquí es donde descansan cuando salen de sus quimios, sus tratamientos, o a veces esperan para la salida del autobús. Aquí es donde descansan en el día. Ok. Y ahora que viene el frío, Candy, sí, todo esto. Un calentador, por favor. Sí. Esta es nuestra cocina. Ok. Se preparan los sagrados alimentos. El equipo que tienes tú aquí, voluntarios o ¿cuántos son? La señora Lucy y Blanquita, ellas nos apoyan aquí para hacer los alimentos y okay. Estar al pendiente de las mamás. Para los alimentos y para otras áreas, ellas también. Entre las mamás se ponen de acuerdo. Ah, entre esta las es mamás. Su casa y ellas como tal. La, o sea, cuidan la igual. Cuidan igual. Hombre, Candy, qué bien. Felicidades. Nuestro patio, pero ahorita está en su día, Rupita. Nuestro refri, si se fija, casi no tenemos que ofrecer. Ajá. Pero este es nuestro refri. Ok. Y un enfriador. Aquí pueden lavar su ropa, claro, y todo. Claro, sí, sí, sí. Tenemos lavadora. Gracias a Dios. Este es el baño donde las mamás vienen día a día a bañarse. Okay. A darse una ducha. Antes ellas tenían una necesidad básica al estar internadas con sus pequeños, ¿verdad? Pues también se tienen que asear. Y les costaba 40 pesos, 50 pesos bañarse a los alrededores del hospital. Ajá. Y aquí lo pueden hacer sin ningún costo. Mira, es un baño digno y que Dios los bendiga por el apoyo que hacen a toda la gente. Muy bien. Dios los bendiga. Bye. Gracias. Adiós. Bye. Primero Dios, vengan en diciembre a la posada. Sí, claro. ¿Hiciste la cartita? Sí, hiciste la cartita. Excelente, sí. Gracias. Gracias. Como podrán ver aquí, la cercanía con la gente es muy bonita. Candy tiene su contacto con amor y como vuelvo a decir, un trato muy digno para todos. Y llegan personas, pues te quieren mucho, Candy. Pues sí. Agradecidas, ¿no? Sí, es muy bonito, la verdad. Este cuarto... Aquí está el patrón, en la mera puerta. Claro, este cuarto lo acondicionamos para los que salen de trasplante. Ok. A veces se quedan aquí hasta 6 meses. Entonces se desinfecta, se limpia, aquí se queda el paciente y acá el familiar. Y el paciente pues no sale de esta habitación, el familiar le acerca sus alimentos o las necesidades que tenga. Ahí está el pendiente. Ajá. Muy bien. Aquí hay otro baño. Este es otro baño. Ok. Otro baño, perfecto. Con regadera también. Sí. Acá está un cuarto que es el de mujeres y de las mamás. Una litera. Camas matrimoniales. Como reyes, Candy. Impresionante. No. Aquí está el cuarto de los varones. Ahorita hay gente, quiero decir, que esté abajo. Sí, todos los que viste afuera. Ah, okay. Esos son. Hemos tenido hasta 16 familias. ¿Cómo? No sé, cerrando la puerta todo es cama, dijo mi mamá. Sí, así dicen. Oye, Candy, ¿y una comida al día o cómo no, le hacen? No. Es desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena para los que se hospedan. Mira. Esta habitación es familiar. Hay veces que traen a un paciente y traen el hermanito y viene mamá y papá. Esta es la habitación familiar. Perfecto. Ahora te voy a invitar a que conozcan nuestro taller de pelucas. Adiós. Cuídate mucho, hermosa. Dios te bendice. Nos vemos en enero. Que le ganas. Adiós. Este es el remolque. ¿Y cuánto tiempo lo tienen? Ya tenemos con él para 4 meses. 4 meses, gracias a Dios ya está. Lo importante es que ya está, ahora nada más falta la camioneta. ¿Cómo lo mueven? Sí. Ahí lo tenemos amarrado. Miren, mira, aquí veo medicamentos. Sí, porque se está adecuando para hacer un dispensario médico. Ok. Van a venir doctores voluntarios a dar consulta a los familiares de los niños, porque a veces pues ellos no tienen seguro. Ajá. O a veces es muy difícil que los atiendan en un hospital tercer nivel.
Sí. Entonces ellos pueden venir aquí a consultar y darles el medicamento de primera instancia, ¿verdad? Ok. Y aquí mismo se les da la terapia psicológica. Entonces aquí se va a adecuar para ellos. También medicamento puede donar. Recibimos la gente. Ajá. Muy bien, yo te lo revisaré. Este es nuestro taller de pelucas. Aquí se fabrican las pelucas día a día. Empezamos con máquinas caseras y ahorita ya tenemos dos industriales. ¿Y cómo empezó esa idea de las pelucas? ¿Aprendieron sobre la marcha o vino alguien y les enseñó? Pues sobre la marcha. Okay. Sobre la marcha. Nuestros artesanos pues ahorita ya se fueron. Ajá. Pero ellos día al día fueron confeccionándolas, perfeccionándolas y pues aquí está el resultado. Mira qué bonito. Mira, esta ya está terminada, ya está peinada y lista para entregarse. Ok. ¿Y aquí las personas vienen a dar su cabello o por medio, o cómo los pueden contactar para donar su cabello? Veo ahí muchas aquí, coletas, muchas. Claro, lo traen aquí previamente cortado con un mínimo de liga de 25 centímetros. Ajá. ¿Sí? Lo traen así y a nosotros las confeccionamos. O bien cuando salimos a publicar que vamos a estar en brigadas, llegan a nuestro camión y ahí se las cortamos. Ok, ya veo que tienen redes sociales. Así es, ahí publicamos todos los puntos donde vamos a estar. ¿En Facebook cómo aparecen? Manitas Pintando Arcoíris AC. Sí, okay, mira, porque si te explico, estas ya están casi para montar. Ajá. Si te fijas, están por tonos. Sí. Y cada canasta ya tiene para, es una peluca que se va a hacer. Okay. Listo. Okay. Pero tenemos más de 380 casos activos que tienen expediente con nosotros. Más todos los seres que llegaron algún día solicitando un vasito de agua, un plato de comida. Que no sabemos sus nombres, pero más sin embargo sabemos que les cambiamos un poquito su día. ¿Alguien ha regresado? Claro, hay gente que regresa ya después de que fallece su paciente y a veces no nos avisan, no nos damos cuenta, regresan a los 6 meses, 3 meses y nos traen aportaciones en agradecimiento. Entonces, la verdad es que te podría decir que el 90% vuelve. Qué bueno. Las máquinas de coser. Así empezamos. Con estas dos. Con estas dos. Y esta es la buena. Estas dos son las buenas. ¿Cuántas personas son? Son dos, es un matrimonio. Ah, es un matrimonio. Y ellos obviamente pues dan su tiempo y todo. ¿Son vecinos de por aquí? ¿Son familiares tuyos? No, son familiares de la señora Lucy. Ellos son nuestros artesanos. Ellos ya son de profesión. Son sastres, costureros. Ellos se les da una remuneración económica por la fabricación de las pelucas. Y por eso pedimos la cooperación para poder costear el costo total de la misma. Ok, y ya vemos que esta partecita, pues es el almacén, es lo que la gente está aportando en especie o que ellos mismos están adquiriendo. ¿Cómo lo mantienes? ¿Constantemente están surtiendo? Platícame eso. Sí, pues ahorita, mira, si te fijas, tenemos muy poquita sopita, veo que no hay aceite, hay uno nada más. Entonces, esto está así movido porque Lucy viene y saca y busca qué darles de comer a las mamás, pero por lo regular se acomodan. Ahorita tenemos 4 litros de aceite, que esto es para 3 días. Okay. Esto es para 3 días. Entonces, si alguien se quiere sumar a la causa, vamos a estar bien, bien agradecidos y bien bendecidos. Se consume una caja de huevo cada 3 días. Como te repito, aquí se da desayuno, almuerzo, comida, cena y merienda. Y damos de comer a más de 60 personas día a día. Impresionante. Fíjate que cuando hay niños también la leche es importante. Tenemos dos cajitas aquí. Dos cajitas nada más. Sí, bueno, tener claro. Para nosotros es igual de valioso e importante y agradecemos. Si ustedes me traen esto, así me traen 1,000 pesos. O sea, para nosotros tiene el mismo valor, el mismo efecto, porque pues al final de cuentas estamos dándole de comer a alguien, ¿no? Y todos somos llamados a la santidad, Candy. Y no ocupamos una gran hazaña para ser santos o buscar la santidad. Podemos, como dices tú, traer lo que podamos. Cuando uno entrega todo de corazón, es cuando Dios lo está, no, es agradable a los ojos de y Dios. Y nosotros nos queda más que claro de lo que se multiplica aquí, de lo que se vive aquí. Hay muchas historias que te voy a contar, pero hace unos meses había gente esperando su almuerzo. No había que darles de almorzar. Me habla Lucy: Candy, ¿qué vamos a hacer? Pues pongas a orar, Lucy. En el nombre sea de Dios. A los 20 minutos me marca. Llegó un padrino con 2 cajas de huevo y 4 chorizos. Hijos, qué bendición. Y de ahí empezamos. Entonces, la verdad que aquí, hermanitas, la de multiplicación de los panes
es el día a día. Y pues así estamos, y todo con mucho amor y con mucha fe, porque si nos flaquelamos no avanzamos. Entonces hay mucha gente afuera que nos necesita y sabemos que somos un poquito de esperanza para ellos. O sea, la verdad que alguien lo tiene que hacer, y pues si Dios nos puso aquí, aquí estamos. Sí, fíjate que la divina providencia no nos deja, y como hay ángeles de la guarda que están asignados a cada uno de nosotros, también hay ángeles de la guarda para los países, para las instituciones. Seguramente aquí con ustedes ya hay un ángel de la guarda que aboga por ustedes. Amén, ojalá y sí. Siga abogando por nosotros. Muy bien, bueno, pues seguimos. Muchísimas gracias. Candy, ese flyer que tienes en las manos lo vamos a poner ahorita en la imagen para que la gente vea la tarjeta, el número de cuenta, que es Banamex, y que pueden hacer las aportaciones. Viene también el croquis. Me llama mucho la atención, Candy. Veo que es un barrio, como te digo, yo lo conozco, es un barrio tranquilo, pero hay sus excepciones. Ay, sí. Hay una vecina como que está... Sí, está en contra. Fíjate que ya tenemos semanas, meses, que está así como el que el cantarito al agua, y ya llegó un punto donde ya esto ya creo que ya llegó a lo legal. Le molesta todo. O sea, le molesta que porque no sabe que gente entra aquí a la casa y sale, pero pues yo digo que es como cualquier otra casa. Yo no sé quién vive en cada casa de cada vecino. Yo tengo los expedientes de mi gente, no es gente pues mala, ¿no? Es gente con una necesidad, que esperemos en Dios que nunca tengan la necesidad de salud, de enfermedad. También le molesta por si a veces hay niños que cumplen años y les hacemos aquí un pequeño pastel, pues no. Le molesta que haya ese tipo de eventos. Le molesta el ruido. Pero no se hace ruido. No, nada más no quiere la asociación aquí. Ya levantó. Ya levantó firmas para que nos muevan. Estamos hablando de una vecina que ustedes están viendo a la creo izquierda. Que se escucha. Con un suéter naranja. Y ella, pues, ustedes saben que el maligno usa a la gente pues para poner trabas y no continuar con la labor que ella hace para la gloria de Dios. Entonces es la persona, fíjate, casualmente que anda atrás de ti, y pues así es, hay sí, que seguir adelante, sí. Y entonces ella ha intentado... Claro, ha buscado mil formas de hacerlo, mil formas de sabotearnos, pero nosotros confiados en Dios, la verdad que siempre que hago mis en vivos pido que oren por manitas, pido que oren por una servidora, para que esto no caiga, para que esto no se flaquele, y pues es una... en un mar de bendiciones y de obras que se hacen. Entonces sabemos que Dios un día va a tocar su corazón y todo esto pues va a pasar a ser algo desapercibido para nosotros. Sí, dicen que, y seguramente muchas personas a nivel nacional y de otros países te contactarán, y espero que este video ayude para tu labor, que siga adelante, que consigas tu camioneta. Ay, gracias. Ojalá y para sí. Mover el remolque y que sigan cayendo los apoyos de todas formas. Sí, gracias, la verdad que ese remolque es mucha esperanza para mí, porque ya viene el frío, en ese queremos salir a repartir pues atolito, chocolatito, caldito, sopitas, cosas calientes para la gente que lo necesita, y sabemos que Dios tiene los tiempos programados, ni más ni menos, y aunque yo me quiera acelerar y ya tener algo, yo sé que Dios me lo va a dar en el momento justo y preciso que lo podamos solventar. Estemos en oración. Les pido que agreguen en sus intenciones a Candy y a esta institución, que se llama Manitas Pintando Arcoíris, Asociación Civil. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias. Gracias, Candy. Bienvenidos a su casa. Y seguimos en contacto, no me despido. Gracias. Hasta luego. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido. No es para Luna, Jorge Luna de Llamados de la Santidad. Pues invitando a toda la gente a que venga a apoyar a Manitas Pintando Arcoíris. ¿Qué opinas de la...? No, es una causa pues demasiado hermosa la que hacen. Imagínate, el cáncer es una enfermedad que pues no solo ataca al paciente, ataca a toda la familia, y el hecho de que ellos pues tengan acompañamiento, que sean estancia, que también pues cumplan las necesidades vitales tanto de la familia como del paciente, me parece una causa hermosa. Así que invitamos a todos a que o vengan aquí a donar algo en especie, o vengan aquí a la estética que tiene Manitas Pintando Arcoíris AC, para pues la creación de pelucas a través de trenzas, que es todo un proceso, hay que informarse también, o que en efectivo o a través de una transferencia hagan una donación, que creo que es la más importante, porque la monetaria
hay muchísimas necesidades que cubrir aquí. Estamos justamente en una de las casas que funge como estancia de niños. Aquí está Carlita, ahí está el señor Alejandro, está Brian también y más pacientes. En la mañana había más. Están recién trasplantados, reciben a veces transfusiones de sangre, hemodiálisis, como le llaman. Y es complicadísimo para ellos, imagínate, pues, sobrellevarlas. Son personas que vienen de afuera. Es muy importante que apoyemos a Manitas Pintando Arcoíris. Y gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias por darme palabra para, pues, a través de la poquita o mucha influencia que tenga, pues, tratar de concientizar no solo en octubre, todo el año, sobre, pues, esta terrible enfermedad que uno no escoge tenerla. No discrimina ni de sexo, orientación sexual, no discrimina de posición social, no discrimina absolutamente nada. El cáncer está a la vuelta de la esquina, lamentablemente. Entonces hay que apoyar a quienes menos tienen, sobre todo más batalla para combatir esta terrible enfermedad. Es correcto. Y los invitamos a que vengan a apoyar. Recuerden que todos somos una gota de agua y juntos hacemos un inmenso mar. Que Dios los bendiga y que viva Cristo Rey. Muchas gracias. Gracias. Dios te bendiga, mi querido Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.